Muy buenas noches, mis queridos comegambas. Aquí estamos, en un día típico para nosotros, un martes en lugar de un lunes, pero oye, qué alegría cambiar de día cuando es porque tu equipo juega y tu equipo gana por 3-0. Partidazo ayer frente al Elche, verdad que propiciado por una expulsión temprana del conjunto visitante, pero oye, 3 golitos como 3 soles, ¿eh? Y además con un juego que nos recordó el mejor Betis del año pasado, con una afición que lo tengo que decir espectacular, ni un solo pito, ni una sola queja, ni una sola crítica, solamente Betis, Betis, Betis y Betis, un ambiente brutal que hacía tiempo, la verdad, que no se vivía en el Villamarín, más de 50.000 personas las que nos juntamos ayer en el campo del Glorioso. Sin más dilación, voy a presentar a los compañeros que tenemos hoy por aquí, empezando por el dueño de Twitter, don Álvaro Tintero Verde y Blanco. Muy buenas noches, amigo. ¡Ojo! 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 ¡Ojo, eh! Camiseta de ¡Súper Canales. camiseta de Canales firmada y dedicada por el mago del con el 10 a la espalda, eh! Firmada por Curro Pichi, ¿eh? Grande la camiseta. Oye, Tintero. firmada por el bueno de Canales. Y espérate, que esto es una sana costumbre. Un besito al escudo, coño. Y oye, y antes de nada, dale las gracias al bueno de Edu Carrillo, que fue el que recibió mi atraco y es el que ha posibilitado que tenga yo esta joyita que tengo que ahora entablar negociaciones con la tintera para que me deje Doy fe. colgarla en un marco. Doy fe que Edu Carrillo estuvo ayer, el pobre, trabajando y pendiente también de poder devolverte la camiseta firmada por el mago. Yo la esperaba hoy enmarcada. Creo que la tintera ha puesto una queja por escrito para que no se enmarque y no se cuelgue. Pero bueno, ya son cosas de familia donde yo no me voy a meter. Team Perro se tiene que llamar Team Perro, lo repito. Sí, no, Team Perro, Team Perro. De hecho, el otro día me vieron por la calle y dijeron, hostia, Tintero y Team Perro. Oye, un saludo al Calestro, que nos encontramos ayer. Johnny Ekström, bautizado como el Calestro, que vino ayer a saludarlo, que estábamos en Jamaica. Amigo, un abrazo y me alegro que sigas por aquí cada día. Oye, Tintero, ayer encantado de la vida, ¿no? Hombre, yo creo que ayer el equipo y Pellegrini y el equipo se encargaron de dejar claro que el vestuario, cuando llega la hora de los partidos, está centrado, concentrado, y yo creo que gran trabajo de cuerpo técnico y plantilla, a diferencia, lamentablemente, de hoy de consejo y de dirección deportiva, que ya Ya hablaremos de hablaremos eso. ahora. Bueno, pues vamos con el siguiente invitado, con tu permiso, Tintero, que no es otro que el bueno de Raúl Triana, Raúl O010. Buenas noches, amigo Raúl, en tu exilio madrileño. Buenas noches, ¿qué pasa, Norbert? ¿Qué tal por los madriles? Muy bien, muy bien. El metro bien, ¿no? Feliz, feliz, contento por el espectáculo de allí. Oye, ese control de Pellegrini es un mensaje a la directiva de que o trae a alguien o está solventada la papeleta. Hombre, yo con ese control he visto jugadores en primera que controlan bastante peor que el ingeniero, también te Además fue digo. con la izquierda, si no me equivoco, ¿no? Creo Hostia, recordar. ahí ya me Creo pilla. recordar que fue Sí, con la puede ser, izquierda. puede ser. Sí, Sí, pues estaba puede enfilado ser. así, sí. Pues nada, Estaba grande el enfilado. ingeniero y grande Raúl. Ahora analizaremos un poquito lo que pasó allá en el Villamarín. Venga, vámonos. Venga, pues vamos con la última invitada, no por ello menos importante. Coincidimos por primera vez por aquí, después de su flamante fichaje por los Comecambas. Bea Hernández, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal por aquí? Buenas ¿Qué tal noches, por ¿qué allí tal por por aquí? aquí? ¿Qué tal Pues por por allí por aquí, el sur? magníficamente, magníficamente. Yo tengo curiosidad por saber qué tienes en la caja de herramientas esa que te han puesto ahí. Ahí tengo yo las Ahí palancas. tengo Las yo las palancas, bueno, las palancas, las palancas, pues ve palanca, abriendo las que lo mismo en palancas. breve tenemos que utilizarlas. Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar a la tertulia. Os recuerdo cositas, os recuerdo por un lado que tenemos las Street Lux, aquí las tenéis, que son esas cartitas en las cuales, pues desde contar un chiste hasta putearnos un poquito, en esa dirección las podéis canjear, streetlux.com/tertulia-comegambas. Y después, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la Arcadia Feliz, 633 97 31 10. 633 97 31 10, la Arcadia Feliz, donde nos podéis mandar vuestros audios intentando que sean de menos de un minuto, salvo el bueno de Rigoberto, que tiene permiso para que sean de 1 minuto y 10 segundos. Rigoberto de Chile, que creo que hoy nos deleita de nuevo con su voz y su presencia. Come gamba, vamos con la tertulia. Aquí estamos ya, aquí estamos en la tertulia. Oye, está activo el chat, ¿eh? Hay movimiento. El panda fue un escándalo. Buenas noches, familia. ¿Se escucha El doble a Bea? betisismo es algo mágico. Vale, se escucha doble a Bea. Ya está solucionado. Habla, Bea. ¿Se me oye bien? Ahora sí, ¿verdad, compañeros? Decidme por el chat. Ha sido fallo de novato, fallo mío. Oye, oye, mira, quiero aclarar, que se están corriendo rumores que no son. Mira, yo explico
Yo flipo como fue. Dice Scandal 69. Dice: los tentáculos de Tintero en la zona noble son alargadísimos. Ay, yo sé que es coña, pero oye, fue un atraco a mano armada que le hice a Edu Carrillo. Que por privado le dije, yo sabía que él era el que iba a la concentración, al stage de Reino Unido. Y directamente le eché cara y le pregunté que si era demasiado atraco el darle mi camiseta, porque yo tenía claro que yo no me moría sin una firma de Canales. Y me dijo que no, que sin problema. De hecho, me dijo, ¿solo quiere las de Canales? Dice, mira que voy a estar. Dice que no. Se lo dije, que solo quería la del genio Canales. La mala suerte que cuando fue a buscarlo, el bueno de Canales había vuelto para Sevilla para ser padre. Para ser padre, pero el bueno de Edu Carrillo, con todo lo bueno que es, todo lo noble que es, se encargó de dar la camiseta al compañero que iba a Marbella, y ya de Marbella sí me llegó firmada. Y Norbe, como ha dicho, puede dar fe que ayer el pobrecito mío hizo todo lo posible por darme la camiseta justo cuando lo tuvo del equipo llegaba, pero al final antes del partido salió, estuvimos hablando un ratillo y me dio ese trofeo en verde y blanco que tengo. Oye, nos dice por aquí Scandler que grande Tintero y que Edu Carrillo tiene que ser un trozo de pan. Yo doy fe, ¿eh? Yo lo conozco bastante menos que Tintero, pero doy fe, lo poco que lo he tratado, que es un espectáculo. Ojo, que Nando Ruiz de Alarcón dice que la firma la ha firmado el propio Edu Carrillo, ¿eh? Que la ha falsificado, como la peli Héroes de Barrio. Eso es una cosa de la que nunca se sabe realmente si te la ha firmado Canales o el último de los utilleros que pasaba por allí porque se la ha olvidado. Hombre, yo me voy a quedar con que es de Canales. Bueno, señores, vamos con lo importante, ¿no? Vamos con el partidazo de ayer del Real Betis Balompié. Contundente victoria por 3-0 ante el Elche. Propiciada, que duda cabe, Raúl, o buena parte de cómo se planteó el partido, esa expulsión en el minuto 15 tras la maradoniana y sorprendente jugada de Ruibal, que la gente en la grada estaba descojonada de lo que estaba haciendo. Es decir, era en plan, hostia, yo, la gente descojona. O sea, y todo viene propicia por esa pulsión, imagino, ¿verdad, Raúl? Sí, a ver, yo creo que facilitó las cosas. Sí, es cierto que yo creo que el partido igualmente nos lo íbamos a llevar, pero facilitó las cosas porque además Francisco modificó luego el sistema, estuvo defendiendo con 4 y no con 5, que es lo que están habituados, y yo creo que eso fue ya no solo por el vendaval ofensivo del Betis, que volvió a estar a la altura de esos meses de febrero, marzo, en los que te entraba por fuera, por dentro, por un lado, en diagonales, por todos lados, sino además yo creo que los 4 defensas que se quedaron en el campo... El betisismo es algo mágico. Seguimos. Papalanca, la de los comegambas. Decía que los 4 defensas, por lo menos lo que yo pude ver en la tele, ¿eh? Yo creo que no sabían ni dónde colocarse bien, y bueno, el Betis pudo aprovechar esa situación para, como decía antes, facilitar la victoria desde bien tempranito. Oye, nos dice Juan Pablo de Bujalance que se acordó mucho de ti y que el cuarto no se metió ayer por darte a ti por saco. Bueno, nos dice otra expresión. No, te digo más. Voy a ponerle una queja al señor colegiado porque no pito el penalti de Ega, porque seguro que me escuchó diciendo la porra y no quería que yo acertara otra vez. Que por pero cierto, bueno. ¿Quién acertó el resultado? ¿Papá? Sí, ¿verdad? ¿Papá? El que menos pelo tiene de los que estamos en pantalla. Eso correcto. Oye, que al final un cuarto gol que nos quedamos todos con ganas, aparte de porque Raúl se llevase la porra, porque nos hubiera puesto líderes en solitario de la clasificación, ¿eh? Que realmente, no sé si tú lo sabes, vean que se basa, porque después cuando ya se han jugado los dobles partidos, etcétera, y todo eso sí, mucho más fácil, pero una primera jornada antiguamente, de aquí no sé si quizá Tintero, Raúl, no creo que se acuerde, antiguamente cuando había positivos y negativos, es decir, tú ganabas fuera de casa, te daban 2 puntos y 2 positivos, y eso ya te daba prioridad contra el que jugaba en casa con el mismo... Sí, antes no eran 3 puntos, Raúl, antes eran 2 puntos, y después y positivo. Si ganabas fuera de casa, eran 2 positivos, es decir, tenías un 2+2, si empatabas era 1+1, si perdías en casa 0-2, 1-1 si empatabas en casa, y no, mentira, el empate era 0, ¿no, Tintero? Empate era 0, verdad, era 0. O sea, bueno, eso te lo aclaraba, pero a día de hoy la verdad que no sé en qué se basan, si es por, una vez que están todos igualados me refiero, vea, con el 3-0 que hubo ayer, un triple 3-0, no sé si prima el jugar fuera o es alfabético, o no sé si tú lo sabes. Es que yo, mirando un poco, porque claro, como coincidieron que hubo 3 partidos, que fue el Villarreal, el Atlético Madrid y el Betis, que los 3 ganaron 3-0, había páginas web que ponían en la clasificación por orden alfabético,
Había otras que ponían la clasificación en función de quién había ganado fuera y quién había ganado en casa. Entonces es un poco, yo creo, aleatorio. Yo creo que no hay un baremo que tenga que seguirse. La verdad, estuve un poco mirando y no encontré nada. Así que yo creo que ha sido un poco, pues eso, cada uno lo ha organizado en función de... Porque es que no hay nada de dónde sacar. Bueno, o sea, ¿es el mismo resultado? Yo tenía la creencia, no tenía claro que, como nos ha puesto Silverado de las Marismas por el chat. Yo creo que es por la clasificación histórica, más que por la antigüedad del club, yo creo que es por la clasificación histórica, puede ser, ¿eh? Sí. También puede ser. Oye, pues tenemos trabajo. Después le podría haber preguntado a nuestro buen amigo Fouto, que siempre nos responde. Ahora, si quieres, Oye, Raúl, ¿quieres hacer un análisis un poco más profundo del partido de ayer? De las claves que tuviste del Betis, del Elche. Y mientras, bueno, es verdad que está un poco desvirtuado por la expulsión, ¿no? Como te he comentado, pero sí es cierto que, por ejemplo, ese golito de Juan, bueno, ese golito, ese golazo, porque es que el pase de William Carvalho es absolutamente magistral. Pero si os fijáis y veis la repetición, el que actúa de lateral, que ahora mismo no recuerdo los nombres, no está ni... No, el lateral derecho. El otro, Palacio, el otro colombiano. Pues ni está en la zona que tiene que estar para cubrir el lateral, ni está en la zona cerrando al medio. Ahí es donde se mete Juanmi. Entonces, yo creo que, como he dicho antes, facilitó mucho esa defensa de cuatro, siempre contra una defensa de cinco. Y además, el Elche, que es verdad que al principio del partido presionó, cuando el Betis sacaba la pelota desde portería, presionó muy arriba. Pero una vez que superaban las primeras líneas, se recogían atrás con esa línea de 5, 4 por delante y dejaban solo un jugador en punta. Entonces, nos podría haber costado un poquito más, es cierto, pero vamos, yo no tengo duda que, visto cómo está el equipo, que la gente decía, por cierto, no, es que el equipo no puede físicamente estar mal. Bueno, yo vi ayer, por ejemplo, a Alex Moreno, que parece que la temporada lleva 4 meses, o sea, me pareció un auténtico... El betisismo es algo mágico. Tintero, que está leyendo, ya tengo respuestas para la pregunta, que no, venga, se diga que esto no es un programa dinámico. Mira, lo leo tal como lo comentan en el A, es un artículo del año pasado, no creo que haya... Si es verdad que no te explican qué pasaría en la primera jornada, porque entran diferentes valores. Pero leo literal, ¿vale? Empate entre más de 2 equipos. Se llevaría a cabo por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tener los de los resultados obtenidos entre ellos, sí, pero... como si los demás no hubieran participado. Ese es el primer baremo. El segundo baremo, si hubieran logrado los mismos puntos en los partidos jugados entre sí, se optaría por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí por los clubes empatados. Tercera opción, por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato y siendo aquella idéntica en favor del club que hubiese marcado más. Y en última instancia, se haría, y esto sí que es verdad que me saca un poco de juego, se decidiría en favor del club mejor clasificado con arreglo a los baremos del juego limpio. O sea, que si estamos en la jornada 38, pongámonos que el Madrid tiene 90 puntos, el Betis 90 puntos y el Barça 90 puntos, si el Betis es el que menos tarjeta tiene, gana la Liga. Campeón de Liga. Sí, eso sí lo tenía yo claro. Yo la duda que tengo es ahora, en esta primera jornada, en la que no hay... Pero estaban comentando, aquí por el chat, he leído yo varias personas que estaban comentando que es en función de las tarjetas que se vieron en el partido. Pues puede ser. Yo no las he comprobado, pero el Betis ayer tuvo 3. Al final se cumple el baremo que acabo de leer, por el fair play. Porque ellos no se han enfrentado, no hay nada de diferencia de goles ni nada, tiene que ser el baremo de juego limpio. Claro. Bueno, pues ahí queda. Entonces creo que estamos terceros, ¿no? Yo por lo menos no lo he visto, la mayoría de los diarios lo he visto tercero. Bueno, sí es verdad que es anecdótico. Mira, ponen por aquí Betis 3 tarjetas, Atlético 1 y Villarreal 0. No ha puesto Pingo. Así que, pues ya está. Bueno, no pasa nada. La semana que viene, con el 0-2 que vamos a conseguir en Mallorca, pues estamos líderes. Tintero, disfrutaste ayer, entiendo, ¿no? Hombre, ayer fue, yo creo que, una pasada el volver a casa en partido oficial. Ya se volvió ante la Fiorentina. Pedazo de juego desplegado por los hombres de Pellegrini. Es lo bueno que tiene el contar con el mismo bloque que el año pasado, que los jugadores juegan de memoria. Yo creo que fue un partido muy parecido al que perdimos con el mismo Elche en la temporada pasada. Ese partido, si lo hubiéramos metido 4-5, no pasa nada. Lo que pasa es que ya lo vamos
que al Elche el partido de la temporada pasada le sale de ese partido, le sale uno de 200. Y bueno, y es verdad que con la porra de Raúl, con el 4-0, si no llega a ser por el portero del equipo ilicitano, fácilmente pudimos haber metido 4, 5, incluso 6, porque si no recuerdo mal, hizo dos o tres paradas de mérito. Hizo varias, sí, yo recuerdo alguna a Borja, Juanmi creo que le sacó otra, la que tuvo Paul, que la verdad que le fue un poco centrado, pero que si hubiese un pelín más a la izquierda del portero hubiese entrado. Ruibal lanzó otra también por encima de los palos. Pero es que el partido de Ruibal fue una locura, ¿eh? Iba a ir ahora con los nombres propios. Vamos a ir con los nombres propios ahora. Antes que nada, Bea, algo que quieras aportar más sobre lo que viste ayer. Realmente ayer lo que vimos, Bea, es el Betis del año pasado, el buen Betis del año pasado. Es decir, como decía Raúl en su análisis, un Betis que desborda, que es un vendaval ofensivo tremendo, que el Elche no se veía por dónde salir. Una cosa, por cierto, Raúl, perdona, Bea, me sorprendió a mí mucho en el campo la línea tan adelantada que planteó el Elche, incluso con el 2-0 y con el 3-0, pero muy, muy, muy adelantada. No sé si te diste cuenta, si... Sí, me di cuenta porque además en la tele pues se ve mejor, ¿no? Yo en el campo estoy en Gol Norte y es más un poquito más complicado ver la altura como tal, pero claro, es que tú veías esa línea tan adelantada y se veía a Juanmi tirando desmarque, a Borja tirando desmarque, a Ale tirando desmarque, que la mitad no recibían el balón, pero bueno, entonces yo estaba pensando, Dios, que en el momento que den un pase en condiciones, que se plantan solo delante del portero, bueno, como prácticamente así pasó en el gol. La segunda parte... No le encontré sentido a eso, pero bueno, decisión del míster. Juan Pablo, Manu no está hoy tampoco. Cuando veas esto en obra, es que Manu está, lo tenemos en el suelo trabajando el 3.0. Manu está hoy de descanso. Ya creo que a lo mejor para el próximo programa lo tenemos ya por aquí y a lo mejor tenemos ya la nueva imagen. No lo sabemos todavía. Vea, que te iba contigo antes y te he cortado. Decía que lo que decía Raúl, que un vendaval ofensivo, que el Elche estaba a verlas venir, no sabía si te entraban por la derecha, si por la izquierda. Como bien decía Raúl, continuas diagonales buscando el balón interior. El Betis que queremos todos, supongo, ¿no? Sí, y además cuando iba 3-0, cuando metió el tercer gol Juanmi, creo que recordar que iban tres tiros a puerta, o sea, efectividad 100%, porque los tres tiros que fueron a puerta primeros fueron a gol, luego es verdad que Badía sacó un par, le sacó una a Juanmi, le sacó la de Paul, y luego en defensa para mí hay que destacar, Edgar estuvo estupendamente, el penalti que no le pitaron para mí es penalti, Petzela increíble, sacó un gol en la línea... casi marca, la verdad que Ruibal jugó de lateral y para mí, si Bellerín no llega finalmente, debería jugar Ruibal de lateral derecho. Vamos a echarlo al suelo. Si Bellerín no llega, yo creo que Ruibal tiene nivel para estar y luego la jugada esa que hizo, a mí me dejó alucinada, o sea, parecía Messi. Hombre, yo creo que tenemos que ser, realistas y que el partido de ayer de Ruibal tampoco es lo habitual. Es verdad que fue un partido descomunal. Ni la jugada que hizo ayer Ruibal, creo que se la veamos de nuevo de aquí a 10 o 12 años, tranquilamente. Sí, pero cumplió. Sí, no, ayer estuve. Ayer yo, de hecho, yo siempre hago una encuesta cuando acaban los partidos. Ayer puse que quién de los tres era el mejor y puse a Juanmi, doblete, puse a Fekir y puse a Ruibal. Porque para mí el partido Ruibal, de hecho, buena parte de la victoria de ayer viene propiciada por lo que hablamos, por esa gran jugada de Ruibal que provoca la expulsión. Sí, pero yo estoy con Bea, ¿eh? Eso da para debate. Si Dios no lo quiera, no viene nadie más. Sería un buen debate entre la titularidad entre Sabali y Aitor ahí, ¿eh? Es verdad que Aitor tiene que mejorar un poquito en defensa, porque de hecho la primera ocasión que tiene el Elche es un balón a su espalda que entra Mojica por detrás. Bueno, es normal, pero luego ofensivamente te da bastante más que Sabali. Entonces, bueno, esperemos no tener este debate, pero si el 1 de septiembre hay que tenerlo, nos pegamos aquí un par de puñetazos, Norbert, tú y yo aquí discutiendo. Oye, Tintero, aprovechando el debate que ya que lo ha abierto Raúl, por cierto, nos preguntan por Montoyi, como está lesionado, pues de momento no contamos con él. Quizás si se diese ese caso, Tintero, de Ruibal y Sabali, va a depender mucho, evidentemente, del partido, ¿no? Un partido en el que tengamos que defender un poco más de lo habitual, un Barça, un Madrid, un Atlético, quizás sea más probable que jugase Sabali, y a lo mejor en el partido como el de ayer, con todo el respeto al Elche o a un Valladolid, un Cádiz, pues a lo mejor sí que juegue Ruibal, ¿no? Que se supone que tiene que defender menos. Sí, bueno, podríamos ver también la circunstancia. Espero que a Luis Enrique lo tengamos inscrito,
o incluso con Luis Enrique inscrito, podríamos haber la circunstancia de un doble lateral derecho con Zavalli y Aitor Ruibal por delante. A mí, la verdad, se me hace complicado, teniendo en cuenta todo el follón este de las inscripciones, que Bellerín no acabase a final de temporada, a final del mercado de fichaje, vistiendo la verde y blanca, que se diera la circunstancia que no viniera. Pues bueno, la solución de emergencia es la que hay, lo que tenemos en la plantilla es lo que hay. Ayer el chaval de la cantera, si es verdad que, hombre, que salió con el partido resuelto, lo hemos estado hablando con Bea off the record, y la verdad es que ofreció buenas prestaciones. Y si es verdad que el tema de los laterales, lo que voy a decir, no sé si información, porque no me acuerdo quién me lo dijo, pero sí es verdad que si Alex Moreno llega a salir, el lateral izquierdo junto con Miranda hubiera sido Zavalli. O sea que esa es la situación de plantilla que tenemos, ¿eh? Pues, ojito, ¿eh? Ojito. Ojito. Mira, Tintero, acaban de poner por aquí, se me ha ido, una duda que creo que tuvimos tú y yo ayer en la previa. A ver. Bueno, una duda. Mira, aquí está, y se han preguntado. Ah, lo de la equipación. ¿Alguien sabe para cuándo la tercera equipación? Estuvimos hablando ayer Tintero y yo, y si no nos falla la memoria, corregidnos Raúl y Bea si lo sabéis. Creo que la suelen presentar una vez que ya está el bombo europeo más o menos planteado, ¿no? Sí. El año pasado creo que fue así, si no recuerdo. Eso estoy buscando. ¿A qué altura se presentó? Que por cierto, ha preguntado. Perdonadme, pero dale, es que lo tengo aquí. Y no veo, han preguntado de qué depende que el Betis vaya al bombo 2 de UEFA. Entiendo que depende de los que quedan todavía por clasificarse. O sea, yo no estoy muy puesto en eso, pero no sé ni siquiera si han terminado las rondas porque el sorteo es el día 26. Supuestamente los que caiga, por ejemplo, el Trabzonspor y el Copenhague, claro. Quien pierda de esa eliminatoria va a uno de los bombos de UEFA, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, recordar que sí, que el sorteo, si no me equivoco, 26. Si no es, es el bien, que coincide con el próximo partido en casa del Betis, viernes 26. Y mira, si lo podemos confirmar, yo creo, porque siempre los sorteos de UEFA siempre suelen moverse por el 24, el 25, el 26 de agosto, y el año pasado fue el 29 de agosto cuando se presentó la equipación, así que no debería distar mucho del año pasado de este. Y si el sorteo es el 26, pues no sería de extrañar que a partir del 24 de agosto se presentara la tercera equipación, que si se confirmasen los rumores, sería del mismo tono que el otro de los abonos que falta. Sería un tono amarillo-naranjado. Vale, que me está hablando por aquí. Hombre, Villegas me está hablando por WhatsApp, ha dado señales de vida. Vale. Es que, señores, si me escribís, os aviso a Raúl, que también me ha escrito, por ejemplo, los demás, se me mete el sonido si me habláis por WhatsApp. Entonces, si tú crees que tienes que decir algo del chat o lo que sea, dale sin problema. Raúl, tú lo dices y ya está, ¿vale? No, yo tengo aquí, pues claro, la ventaja de ver los partidos por la tele es que se cuentan cositas que en el estadio, evidentemente, no te enteras. Y tengo tres datos que da, y el primero, que me sorprendió bastante, es que el Betis la temporada pasada solo se dio 2 puntos tras adelantarse en el marcador en los partidos de liga. Ahí dejo. Sí. Correcto. Bueno, si antes digo que no me mande nadie WhatsApp, está todo el mundo mandándome WhatsApp. Señores, no mandarme WhatsApp. Seáis cabritos. Venga. Silencio. No, si en el ordenador, Que el ordenador tiene que ir uno por uno. Pero velo. Que te lo envío yo el WhatsApp. Velo. Venga, vamos a ver. Venga, señores. Interactivo el programa hoy, ¿eh? Mientras tanto, venga, vamos a ir pasando y vais hablando entre vosotros. Mira, os pongo el siguiente temita. Bueno, ¿algo más que queráis destacar del partido de ayer? Yo. Venga, dale. Quiero destacar la bronca que le echó Pellegrini a Juanmi en el minuto, lo tengo aquí apuntado y todo. Minuto 69, cuando ya iba 3-0, que Juanmi falló un gol. Bueno, era fuera de juego, ¿eh? Pero lo falló por no dar un pase a no sé quién tenía el lado y le echó. No, mentira. Que me estoy liando. Pellegrini, ¿no? Le echó la bronca por meterse en fuera de juego cuando estaba viendo la línea de los centrales. Y se la echó con el 3-0 ya en el minuto 70. O sea, que bueno, eso. Y a Rodri también le cayó una buena de Juanmi, de Fekir y de Pellegrini por echar el balón fuera cuando estaba Peremilla en el pero suelo. Pero eso fue Pesela el que se lo dijo. Fue Pesela el que le dijo que a Rodri. No. Sí, que lo vio perfectamente, vamos. Que pero sí, clarísimo. que sería Pesela, pero que Fekir también se lo dijo y Pellegrini también. Sí, hombre. No, pero tú dices que le echaron la bronca.
A Rodri. Ah, No, sí, yo tú digo que dices que Pesela le dijo a Rodri que lo Ah, echase fuera. vale. Que Pesela le dijo a Sí, Rodri que lo echase no. fuera. Pues Fekir le montó, se lo dijo. Pellegrini le dijo tres cuartos de lo mismo y Juanmi tres cuartos de lo mismo. Y en la segunda parte, otra que echamos fuera también, se pilló un rebote Carballo también tremendo. No me acuerdo ya si. Y Raúl, Sí la que tú que dices de Pellegrini, es que además lo vimos perfectamente también. Lo estaba justo comentando con mi compañero de grada al lado. Fue a Borja Iglesias, ¿no has dicho que fue? Creo que fue. No, no, fue a Juanmi, a No, pero el que Juanmi. se metió fuera de juego fue Borja Iglesias, ¿no? No, 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 fue Juanmi que le echó la bronca y además le dijo así, si estás viendo la línea, ¿para qué te metes? Hostia, pues yo juraría que fue Borja. Después lo voy a mirar, me has dejado con la duda. Que el pase fue de Alex Moreno, ¿no? Hostia, ya me has pillado, Sí, hombre. Mira de banda izquierda, eso desde luego que yo creo sí. que sí, que fue una que además se estaba viendo clarísimo que estaban fuera de juego en nota, pero clarísimo que estaba todo el mundo diciendo, yo, mete para atrás, vete para atrás, nada. Pero bueno. Venga, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Algo más que argumentar del partido de ayer. Nada, lo tenemos todo más que Bueno, masticado. tenemos la famosa profecía, sigue, ¿eh? Ojo que ya empieza Fran, ¿eh? Ojo, cuéntame, Sí, cuéntame ha cosas. empezado Dijo Fran hoy. ayer que creo que no sé recordar el título que puso, que la última vez que el Betis empezó ganando en la primera jornada de Liga 3-0 fue en el 97 y ese año acabó en la final de Copa y cuarto en Liga. No fue la Y última vez que ahora empezó lo. ganando 3-0, fue la última vez que empezó ganando en casa. Ahí está, que esa fue la última Eso. vez que ganamos en casa, son Que 25 fue años. o la 13, última vez que además, ganamos en casa, ¿te sí. puedes creer que me acuerdo perfectamente ese partido, tío? Marcó Finidi, no sé si fueron uno o dos. Pero es que tengo la imagen de Finidi celebrando los goles de ese partido. Oh. Así que, anda, que fíjate tú, venía escuchando ayer Radio Betis y estaba Juan Bustos con Pierre. Dice, oye, Pierre, tú estabas en ese partido, ¿no? ¿Cómo quedaste? Y dice, yo no sé, yo creo que fue 4-0. Yo no me acuerdo qué. ¿Cómo se puede acordar un aficionado random y no te acuerdas tú de los partidos que ha jugado? En fin, trayazo gordo de cabeza, no, trayazo gordo, Finidi de cabeza. Marcó dos, creo que metió dos. Creo que he metido dos que no me acuerdo. Venga, señores, pasamos al siguiente tema. Vámonos ya con los nombres propios de ayer, aunque lo hemos ido nombrando. ¿Qué estoy viendo aquí? Aquí. Ahora, os digo varios nombres y me comentáis. Bueno, iba a nombrar a Ruibal, aunque yo creo que ya lo hemos nombrado todo. Para mí, excepcional partido de Ruibal, tanto en defensa como en ataque. En verdad que en defensa sigue teniendo esa laguna que comentábamos antes, de que se le cuelan a la espalda. Muchas veces, ayer incluso tuvo un despiste que pensó Dios muy por hecho que salía la pelota de banda y se llevó el susto porque salió por poquito. Pero por lo demás, muy rápidamente, porque ya lo hemos nombrado, por lo demás, muy bien Aitor Ruibal, ¿verdad, Quintero? Sí, no, lo hemos comentado. Yo creo que, bueno, ni él mismo se esperaba el partido que le salió. Yo creo que sorprendió a propios extraños, capacidad defensiva, se incorporaba al ataque, seguro el corte. La verdad es que firmo que todos los partidos le salgan parecidos, yo no te digo ni iguales, sino parecidos por debajo al de ayer. Y vea, no sé si en la tele se vio, pero en el campo se vio perfectamente cómo los compañeros, después de que pita ya la falta y la roja se confirma y demás, empiezan todos a ponerse la manita aquí con una sonrisa de oreja a oreja, diciéndole todas cosas a Ruibal, que me puedo imaginar las cosas que le estaban diciendo los cabritos que tenemos en el equipo a Ruibal. No sé si en Hombre, la es que la tele jugada Raúl que se vea eso salido. hizo, la jugada que se hizo, ojo, porque parecía se iba quitando gente de delante y yo creo que todos se quedaron alucinando. O Sí. sea, la verdad que fue espectacular, la verdad que era rival, pues le falla en defensa, pero porque al final no deja de ser un lateral derecho reconvertido. Pero bueno, yo creo que al final es un jugador que lo que decimos siempre es el jugador 12, te vale lo mismo para jugar en defensa que para jugar más adelantado. Siempre que juega un partido no da un balón por perdido, se deja la piel, pelea todo, entonces al final es ese jugador que todo el mundo quiere en su equipo, que igual de calidad, pues es bastante justito, aunque ayer no lo parecía, aunque de calidad sea bastante justito, es verdad que luego es un jugador que no se le puede poner ni un pero en su actitud en el campo. Es verdad, Raúl, lo que dice Bea, y además lo bueno que tiene es que precisamente un jugador polivalente y además en los sitios donde vamos a estar, o presuntamente de momento estamos cojos, porque bueno, tenemos un tío polivalente también, como puede ser Edgar, pero que son en sitios donde más o menos, por así decirlo, está cubierto, como puede ser central o puede ser medio centro, pero Ruibal es que es verdad que lo bueno de que sea polivalente es que es la mayor parte de su polivalencia es en un puesto que vamos a tener cojo de momento. Sí, es un futbolista, ¿no? Como dicen los Mister Comodín, ¿no? De esto que quiere tener porque te va tapando casi todos los agujeros que te van surgiendo en el equipo. Y además a mí me encanta
como pelea cada balón como si jugáramos nosotros, ¿sabes? Como si cualquiera de la grada bajara y dijera, tiene 3 minutos para jugar con el escudo del Betis. Pues yo cada vez que veo a Ruibal jugar lo entiendo así y me parece que hay que darle su valor y agradecérselo también, ¿no? No todo el mundo puede ser, como bien ha dicho Bea, no es el más virtuoso técnicamente y quizás por eso ayer le prestaron menos atención en esa jugada y cuando ya se dieron cuenta, ya con la potencia que tiene no lo pudieron parar nada más que, bueno, pues propiciando esa tarjeta roja, que por cierto, el que discuta que eso es falta y tarjeta roja no tiene ni idea de fútbol, ya lo digo, por si alguno de los que ha puesto tontería en Twitter me está viendo. Oye, era tan fácil por lo visto, según me dicen por aquí, como silenciar la pestaña. Pues ya está silenciado. Muchas gracias. Creo que ha sido Adrián o AS Adrián o algo así. Oye, voy a leer un poquito el chat, que están hoy súper activos. Nos dice por aquí uno que... Esto parece que lo ha escrito José Antonio. El Transfes Sport, o como se escriba, va perdiendo 2-0, que me imagino que se refiere al Transfes Sport. 2-1. 2-1, pues 2-1. Acaban de marcar. Juan Pablo Bujalán se preguntaba por aquí que quién había hecho el cartel, el fondo. Ya le he dicho que esta vez me ha tocado a mí hacerlo y que tienes un detallito en forma de graffiti. Nos dicen por aquí que el del portátil tiene toda la cara de Poyet. El del portátil es Luismi. está jugando Bartra, nos dicen. Sí. Oye, no, mira, Galín, tú nos sigues desde Bélgica, grande, grande. Puede silenciar el betisismo, es algo mágico. Oye, voy a aprovechar que ya van unos cuantos. Ya me he hartado de ver anuncios. Ahí está, eso es. Ahí está, ahí tenéis que hacer lo que ha hecho Fran Bético. Dice, joder, hay que ver este Twitch, la de anuncios que me pone Twitch, que se está montando en el dólar con los anuncios que le pone los Come Gamba. Me voy a suscribir. Y ahí está el tío, suscrito, grande, grande. En septiembre volverán los sorteos, por cierto, prometo emociones fuertes. Muchas gracias a Fran Bético, a Guldón, a Juan Cajisu, a David 180, y ya está, que son los 4 o 5 personas que se han inscrito, iba a decir, que se han suscrito en el día de hoy, de momento, a la tertulia. Oye, nos dicen que aquel 3-0 fueron Finidi, Roberto Ríos y Saba, pues casi nada, casi nada. Palito a los jugadores de Elche por fingir y buscar a Nabilio. Oye, lo de Elche es verdad, se tuvieron todo el partido buscando a Nabil, sobre todo Peramilla y el otro, Gumbau. ¿En el campo te dio la misma sensación, Tintero? ¿La búsqueda a Fekir? Sí. Hombre, a Fekir desde esa primera amarilla justa, que fue justa, cuando hizo la falta, el campo protestó, pero yo la vi de frente y salta con el codo y le da con el codo en la cara. A partir de ahí, era claro que los jugadores del Elche iban buscando a Fekir y lo he puesto en un tuit. Yo creo que raro era el Betis con el campo y en su casa que desde esa primera amarilla, cada vez que a Fekir lo encimaban, no se ponía a rezar diciendo, por favor, no sueltes el brazo. De hecho, en el segundo gol, puede ser la jugada que inicia Fekir. El primero. El primero, que lo van agarrando. Yo me lo digo, le suelta el brazo. Pero se contuvo y además el mismo Pellegrini lo comentó en rueda de prensa que barajaron la opción de sustituir a Fekir, y ahora mismo Fekir, ¿no?, dijo que no, que se iba a controlar, porque ya no es por la expulsión, por quedarte con un jugador menos ayer, es por la situación que tenemos en la plantilla, que es que ahora mismo Pellegrini no se puede permitir el no contar ya no con Fekir, sino con un jugador titular de cara a la próxima temporada. A la próxima jornada. Jornada. Yo seguía pensando en la 23-24, Raúl. Ojo, que Roberto de BK por aquí dice Portaleta siempre. Me la ha recordado Portaleta este año y ahora más que nunca, después de la exhibición de ayer. Plata 2 veces tocamos, os lo recuerdo. Y dice además que él es millennial y dice que vaya padreada. Pues mira, aquí arriba lo tiene. Vaya padreada. Ahí tienes el graffiti. Ahí está, vaya padreada. Oye, recordamos que puedes mandar mensajitos de audio de WhatsApp de más de un minuto a la Arcadia Feliz. Aquí lo tenéis. Venga, Tintero, todo tuyo el teléfono. Pues nada, mensajito, por favor, de no más de un minuto al 633-973-110. Y os escuchamos ahora en directo a lo largo del programa. Oye, nos dice Andresito Caña, aka Veritas Betty, aka Sergio Rialto, aka no sé cuántas cuentas más. Charlie Musonda al Levante. Gualapop Sevilla está de enhorabuena. Vamos a poder vender las caretas. ¿Acordáis las caretas que se sacaron de Musonda, tío? Qué fuerte. Cosa más grande, tío. La verdad, lo que ha pasado por el Betis. No, la verdad que acá el chaval tenía cosas, pero es verdad que aquí le vamos los altares a. Tenía cositas, sí, pero. Pero bueno, oye, nos dicen por aquí Tintero que invitemos a Pau Beinhorn, que es el danés este que lo invitemos sí, un día a la tertulia.
No, de hecho, esta suele parar por donde paramos nosotros. ¿Ayer? No sé si ayer o el día de la Fiorentina estaba por allí. Sí. Ese chaval, que yo lo veía por Twitter, yo veía que ponía Road to Sevilla. Digo, hostia, vaya nota, que se viene de Finlandia, se viene de donde sea. Todos los fines de semana, cuando me entero que es de Málaga, ¿no? Torremolino, de nota. Pero vamos, así es nota, se van todos los viajes también, ¿eh? Sí, es, escucha, pero bueno, también se van a ver aquí en Sevilla. Es el blete danés, ¿eh? No, sí, a esa manera. Si no, no se puede ir. Oye, nos dicen por aquí que Charlie Musonda es más joven que Ruibal. Sí, tío, te quedas, sé que... Yeah. ¿Qué tiene con, eh? Es más joven que Ruibal, en fin. Bueno, siguiente, nombre es propio, la pareja de centrales, Raúl. ¿Qué te parecieron? Pesela, Edgar. Muy bien, yo creo que, y lo puse por el grupo, ¿no? Que creo que Edgar empezó, no sé si entre dubitativo y nervioso. Es verdad que tuvo un par de acciones con mucha suerte. Sí. Pero creo que luego se consolidaron. Edgar estuvo bien y Pesela estuvo imperial en todo. Creo que he visto una estadística que ganó el 100% de los balones aéreos. Y bueno, qué mejor manera de olvidar la salida de Bartra que con la actuación que tuvieron ayer los dos, bastante sólida, y a la espera de Luis Felipe. ¡Madre! Oye, vea, ¿te presentaba dudas la pareja de centrales ayer? Por todo, por la salida de Bartra, porque no habían sido los más habituales jugar juntos ellos el año pasado. A ver, yo creo que es verdad que Edgar tuvo buenos partidos, pero un error, Pellegrini le sentó el año pasado, no le volvió a sacar, fue un poco extraño, la verdad. Y a ver, tampoco había mucha cosa ayer para sacar. O sacabas a Edgar, o sacabas a Víctor Ruiz, que no había jugado, creo que no ha jugado ningún partido de pretemporada, ningún minuto por la lesión. No sé si ha jugado algún minuto, ahora estoy un poco en duda. Un partido, nos dijo el otro día Pedro. O un partido, entonces al final tenías a Edgar o es que no tenías más. Y además, que la semana que viene Luis Felipe tampoco puede jugar. Porque aunque se le inscriba, tiene que cumplir la sanción. Entonces, que el próximo partido va a jugar Edgar. Y si a Luis Felipe no se le inscribe tampoco para esta semana, el tercer partido también lo va a jugar Edgar. Correcto. Entonces, la verdad que a mí me gustó. La verdad, es verdad que lo que dice Raúl empezó un poco... Pero luego estuvo bien, se le vio valiente, se le vio que ya luego quitó igual esa inseguridad o esos nervios de volver a la titularidad. Y yo creo que la verdad que cumplió lo de Petzela. A mí la verdad que Petzela ayer me sorprendió para bien. Me sorprendió, yo creo que la pareja evidentemente va a ser Petzela y Felipe. No hay duda, yo creo, con no eso. Creo. Pero bueno, que tener en cuenta que Edgar puede salir siempre ahí y solucionar de la papeleta con garantías, pues ya son tres centrales. Y luego en el caso de que se diera, de que tuviera que jugar Víctor, pues bueno, pues jugaría Víctor. Pero bueno, yo creo que la verdad que bastante, bastante bien la defensa. No tuvieron, es verdad que no tuvieron tampoco muchísimo trabajo porque el Elche con uno menos tampoco pudo hacer mucho. Pero a mí la verdad que en defensa me gustaron. Y Petzela también, creo que tuvo una ya en los minutos finales que subió hasta arriba con una anticipación que hizo en defensa. Sí, y la verdad que muy bien. Es verdad que estuvieron, bajo mi punto de vista, estuvieron los dos bastante, bastante bien. Es verdad, como decíais, que Edgar al principio estuvo un poco dubitativo, que perdió un balón, un pase relativamente fácil, se entregó al contrario y se generó un pelín de run-run, pero nada, que se quitó rápidamente. Por cierto, he leído en el chat que decían el run-run que había con los cambios. Yo... creo que estuve en otro estadio ayer. Yo es que no escuché run-run ninguno con los cambios. Yo no escuché, por lo menos con su grado de animación, no escuché run-run. Yo la duda que podía tener era el recibimiento a Loren, porque bueno, y tal. Y en el mismo momento que lo llamaron, sí, y ya no cuando salió, sino cuando lo llamaron para que fuese ya a quitarse el peto y demás, el estadio lo vacionó, pero todo el estadio, ¿vale? Más nombres propios, por ir concluyendo este tema. Bueno, Guido... lo hace tan bien que pasa desapercibido y es normal, por lo tanto tampoco vamos a entrar. Sí quiero centrarme un pelín en Carballo, que aquí además junto a Raúl somos carballistas de siempre, no de los que no de seis meses para acá. Es verdad que Carballo también hizo un partido muy bueno, pero como he comentado un poco al principio, creo que si digo 10 no me quedo corto, le lanzaron como 10 desmarques claros. Borja, Juanmi, Alex le tiró a algunos, Ruibal, Robert le tiró, creo que fueron dos o tres diagonales también, y no tuvo esa clarividencia de balón por arriba como tuvo en el gol de Juanmi, por ejemplo. O sea, que se podía haber ido ayer con cuatro asistencias del partido, y lo digo tan tranquilamente. No sé, Sintero, si te dio la misma sensación.
Pasa tú estás Sí, de más hecho. bajo en la grada, a lo mejor no, tampoco se ve Claro, exactamente igual. yo eso no lo veo, porque yo es que abajo, además que estoy abajo, 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 no tuve esa percepción. Lo has visto comentando con Raúl. Si es verdad que Raúl, o Bea, haberlo visto por la tele, sí tendría más clara esa jugada, pero bueno, la dispondría Pellegrini por algún motivo. No salió del todo bien, pero bueno, bien, lo planeado por el ingeniero, bien planeado Hombre, está. siempre, no, pero yo creo que fue, o sea, que era cosa de faltarte ese puntito todavía del primer partido de liga y de todavía no tener todo en la cabeza colocado bien. Y no sé, Raúl, creo que antes me lo comentabas también, que se veía, que tú viste, sí que viste en la tele varios desmarques continuos, sobre todo de los delanteros, pero ya te digo yo que los laterales también le lanzaron varios. Sí, y no sé si la palabra es, o la frase me sorprende, pero recuerdo el año pasado partidos en los que, sin ir más lejos, el Villarreal nos plantó la defensa muy adelante, presionando, perdón, achicando el centro del campo. El Betis se vio sin recursos y no se veían en esos partidos ese tipo de desmarque que yo vi ayer. Entonces, estaba viéndolo y me estaba acordando de este partido contra el equipo de Emery y digo, bueno. Parece ser que si este año nos vuelven a plantear una defensa adelantada, se está trabajando para intentar hacer cositas distintas y Ojo, que. ¡Adiós! ¡Oh, ¿qué ha pasado? que a, quién, a ver, a ver, a ver, porque esto no sé dónde sale, esto porque no sale aquí. ¿Alguien ha canjeado Street Loots, cartitas? Alguien ha canjeado cartitas, pero no sale aquí en el. Voy a ver si sale aquí en el. A ver. Pues bueno, quien la haya canjeado, oye, que ya sabes, si no sabes cómo va, simplemente tienes que elegir las cartas que te hayan tocado y si las quieres lanzar aquí al programa, no salen aquí y tenemos que hacer lo que te salga en la carta, ¿vale? Así que no sé por qué, si porque no está todo el programa como estamos en obras, como podéis ver, y no están todos los enlaces puestos, que puede ser, pero oye, quien la haya comprado no te preocupes, que el próximo día vas a ser lo primero que diga, la persona que ha canjeado las cartitas. Raúl te ha cortado, es verdad que hemos quedado no cortar, pero como es una cosa excepcional, que es lo de las Street Loops, pues bueno, os recuerdo también a todos, podéis mandar bits, ¿vale? Y si queréis que la tertulia siga creciendo y podamos, también nos podéis hacer donaciones, que creo que es desde menos, desde 90 céntimos se pueden hacer las donaciones a través de la página de donaciones, que es, os lo pondré el enlace ahora si queréis. Raúl, te he cortado, creo que de todas formas estabas terminando ya el. Sí, nada, eso que me pareció una buena alternativa para cuando nos planteen ese tipo de defensas tan altas que el año pasado no, nos asfixiaban, sobre todo en medio campo. Y lo que dices de Carballo, es verdad que Carballo cuando sufre es cuando tiene que defender. Pero si a Carballo le das tú 2, 3, 4 segundos para pensar, es que no sé si es de los, vamos, no sé, no, es de los dos mejores pasadores que hay en el equipo, sin duda. Se vio en el gol de Juanmi, que el pase es una maravilla. Entonces, bueno, seguiremos apoyando al portugués mientras esté aquí. Oye, me llamó también la atención una cosa, que no deja de ser una anécdota, pero me llamó mucha atención que tanto Pesela como, sobre todo Pesela, que es el que estaba más alejado de Alex, como Carballo, todos los balones a Alex se lo ponían para atrás, pero para atrás un par de metros. O sea, que en toda la jugada tenía que volverse Alex a buscar la pelota. Y una cosa que me sorprende, porque eso ya es cuestión de, no sé, de precisión más que de. Y me llamó mucho la atención, porque Pesela vale, pero que William no le diese ni un pase por delante, me sorprendió bastante. Pero bueno. Al Arsenal no le podemos pagar a Bellerín con Street Luz, todos hablarlo y se puede. Quizá el cansancio le hizo fallar más de lo normal, puede ser. No, Puede a ser. ver, para mí no es que fallase, es que no tuvo la clarividencia de ver el pase, pero bueno, que por cierto, veremos a ver si Carballo nos da una sorpresa positiva. ¿No? ¿Pensáis que puede haberla? Ojalá. ¿En forma de renovación? Sí. A ver, yo me sigo manteniendo. Y porque quien me lo dijo, mira que es verdad que yo no soy de dar información ni de dar primicia, pero las dos tres veces que la he dado la he clavado. Dijimos que el Betis no iba a permitir un nuevo caso Mandy y ahí está Bartra. No se llegó a acuerdo para la renovación, si es verdad que se suma el tema de que hay que aligerar la parte económica, pues que con William Carvalho digo lo mismo, el Betis no va a permitir que se le dé un nuevo caso Mandy, de que se le vaya un jugador por 0 euros. Entonces, a ver. Yo, mi opinión a día de hoy es que renueva, ¿vale? Es que va a renovar y me imagino que evidentemente antes de que incluso que empiece la liga. No, yo creo que eso se va a apurar hasta el final del mercado de fichajes. Si en el mercado de fichajes no llega una oferta que convenza tanto a jugador como a club, yo creo que a partir de ahí se empezará
a acercar más la opción de renovar. Oye, y más con el Mundial por en medio. Correcto. Porque igual una no renovación, pues dices, mira, pues si no renuevas, ¿no juegas? Aunque bueno, yo creo que aunque no juegue, irá al Mundial igual. Sí. Pero no sé, eso está ahí al final. Yo quiero pensar que va a renovar. A ver, yo le veo bien en el Betis. El problema es a nivel económico. Entonces, claro. Yo creo que da igual, claro, también está esperando a ver el Betis, qué activa, qué no activa, cuánto puede tener de masa, claro, salarial, intentar apurar él un poco sus opciones, a ver si puede llegar a un sueldo que a él le convenga, pero vamos, que no deja de tener 30 años. Además, mira, cuando lleguemos, Norbe, los planes del programa está habla del tema inscripciones, sí, y todo eso. Sí, para terminar. Vale. Vamos, sí, de hecho ya terminamos el partido con el MVP, vale, y... Es que me ha pasado, Fran, una información que me ha autorizado a decir. Vale, perfecto. No sé si será... Bueno, a mí me ha mandado otra cosa. Oye, el MVP de ayer, no, voy a poner una encuestita, me lo podéis poner por el chat también. Voy a poner a Fekir, voy a poner a Rival, voy a poner a Juanmi, decirme dos más. Borja creo que hizo un muy buen partido también. Y Pesela, yo pondría a Pesela. ¿No? Pesela. ¿Os parece? Pesela, y Guido, y Ale, y... Sí, es verdad que para mí el único que desentonó un poco fue Rodri. El resto yo creo que partido superlativo, ¿eh? Pues fíjate que yo lo vi más entonado que otras veces, que yo le critico mucho, no. El ir para atrás. De hecho, fíjate, la primera que hubo fue de Rodri, que no entró porque, bueno, porque la tocó el defensa, no. Y... Pero bueno, ¿os parece? Mira, el beticismo es algo mágico. Y estas cosas que no... A mí me gusta mirarlas, me gusta verlas, y después no son objetivas del todo, pero tanto Juanmi como Pesela aparecen en el 11 ideal, tanto de SofaScore como de WhoScore, ¿eh? ¿Quién? ¿Juanmi y Pesela? Juanmi y Pesela aparecen en el 11 ideal de la jornada para SofaScore y WhoScore, que para quien no lo sepa son páginas especializadas en estadísticas y bases de datos de fútbol. Oye, pues ya podéis votar. Ahí tenéis la encuesta. Fekir, Rival, Juanmi, que va ganando por mayoría aplastante. Borja y Pesela. Tintero, MVP de ayer. O Juan Miguel. Juan Miguel. Raúl. No. Vamos a ser serios. Y el hombre que llevaba ayer brazalete de capitán... Como a este año le dé por jugar así y así de comprometido, el Betis llegará donde Don Nabil Fekir quiera. Oye, además se demostró que la gente le está batizando a Fekir por los dos meses, sus últimos dos meses de temporada, la temporada pasada, y que se veía legua que es que estaba reventado, que es que le pesaba hasta la barba. Fekir... Oye, por cierto, que ahora que he dicho lo de brazalete... ¿El primer capitán es Fekir o es Canales o cómo queda Joaquín? No, el primero es Joaquín. Yo creo que segundo, Joaquín. No. Es que eran Joaquín, Batra y Canales. Claro, Batra ha ido. Habitualmente, Bartra era. Me refiero. Bartra ha ido. Yo creo que es Joaquín, segundo es Guardado. Correcto. Tercero Canales y cuarto Fekir, creo, ¿eh? Fekir le pasó el brazalete a Guido, que ya era por descarte. Y Guido a Pesela, creo. A Pesela. Pero eso yo creo que... Pero tirando de memoria, el año pasado era en este orden, Joaquín. Porque yo me acuerdo que ha habido partidos que han estado Canales y Guardado y era Guardado el que llevaba el brazalete. Entonces, o sea, creo que el orden... Y Bravo, te iba a decir, Bravo también. Bravo, ¿verdad? Pero yo creo que en ese orden yo creo que es Joaquín, Guardado, Canales y Fekir. ¿Fekir o Bravo? Yo tengo esa duda, ¿eh? Yo creo que ayer Fekir era porque no estaban los cuatro capitanes. Pues es que es muy fuerte, ¿eh? Es que nos faltan los cuatro capitanes. Sí, bueno, pero los dos primeros a general no van a jugar titular. Y si es verdad que yo pienso que darle el brazalete de capitán a un portero no me gusta. A mí tampoco. No está en la mayoría de las jugadas. Bravo Pellegrini en el campo, ¿eh? Sí, no te digo que no. Como si quieres ser Ángel Aro en el campo. Pero que yo veo una absurdez darle un brazalete de capitán a un portero, porque a menos que la jugada te coja cerca del área, no va a estar metido en la jugada. Claro. Que sobre Juanmi, esperemos a ver que el partido de ayer, sumado a la temporada pasada que hizo, no lo haga un caramelito apetecible para este último tirón de mercado, ¿eh? No sé, tío. Es que como la cosa está tan complicada que no lo hablaremos, pero bueno. Oye, que he parado a Bea, que es la que me faltaba por decirme el MVP. Sí, pero aquí el influencer del grupo ha influido en la encuesta. Yo coincido con Tintero. Para mí fue Juanmi. Yo creo que es un jugador que, aunque no tiene una... O sea, yo creo que es un jugador que ayer lo hizo todo bien, quitando yo creo que una que tuvo para darle a Loren y prefirió tirar en vez de pasársela.
Pero Juanmi es que siempre está. O sea, sabes que si hay un rechace, hay un balón al área y un tal, Juanmi va a aparecer. En la jugada del segundo gol, él es el que le pasa el balón a la banda. Creo que es a Fekir, no sé si es a Fekir o la centra, llegaba a Día con Borja, y es que él es el que llega al rechace. O sea, Juanmi es una persona que está siempre en el área. Es que, salvando las distancias, es una pareja de delanteros, que la de Borja y Juanmi, que se podría asemejar y se parece muy mucho a la de Jorge Molina con Rubén Castro, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. Pero fijaros la confianza que tiene el tío, la picadita que le hace al defensa en el segundo gol suyo. O sea, eso es una... Eso es una cosa que nadie me mate. Eso lo ha hecho Messi varias veces y ha salido el gol en 200 sitios nada más que por levantarle el balón al defensa. O sea que el tío está con una confianza espectacular y eso nos viene a nosotros de maravilla. Señores, ha ganado Juanmi la encuesta por aquí, la ha ganado también nosotros. Oye, este año al final es una cosa que no hemos hablado. Íbamos a hacer un trofeo para dárselo al jugador cuando acabase la temporada. Tenemos que acordarnos que la primera jornada ha sido Juanmi. Ya cuando volvamos a la normalidad en Twitter y demás, pues ya iremos más al día. Venga, dejamos ya el Betis Elche de ayer y nos centramos en algo que ha levantado evidentemente polémica, que es que Luis Felipe... pues no está inscrito, no se pudo inscribir antes de la jornada 1, por lo tanto, aunque se inscriba en estos días, de aquí al sábado, tampoco va a estar disponible para la jornada 2, porque arrastra la sanción del Calcio, que yo una cosa que jamás imaginaba, que de una federación a otra se pasaban las sanciones, y tema complicado, ¿no te enteras? El betisismo es algo mágico. A ver, el tema de las inscripciones es que... Sí, es verdad que yo creo que hay que mantener la calma dentro de lo posible. No echar mucha cuenta a lo que se lea, se escuche o se vea por redes sociales. No me cabe duda, y esto sí es información, de que se está trabajando a destajo. Hay preocupación en el consejo y en el club por la situación. Yo creo que simplemente es que no han calculado bien los tiempos. Yo creo que el consejo y el club esperaba mejores ofertas por jugadores que no han llegado, y ahora es que se le ha echado el tiempo encima. A día de hoy es que quedan menos de 15 días, quedan 14 días, y al final pues van a tener que optar por lo que no quieren optar, que es por el tema de las palancas. Si es verdad, comentando si quiere ya la información que me ha dado Fran Villegas sobre el tema de las inscripciones, sobre el tema de la necesidad de vender, lo que me pasa Fran Villegas por WhatsApp, literal, lo que le han pasado. Ahora mismo, nadie, en mayúscula, nadie es intransferible en el Betis. Repito, nadie. Quien venga con dinero se lleva a quien sea. El Betis ya sabe que la Liga no va a dejarle incumplir el límite salarial y sabe que tienen que ingresar por ventas para escribir. O sea, yo creo que es un mensaje claro y un mensaje que, por lo que yo sé, es cierto. Betis ya desde la semana pasada sabe que la Liga no iba a pasar la mano a los equipos con la excusa del Barça. De hecho, se vio que el Barça tuvo que activar la cuarta palanca para inscribir a los jugadores que le faltaba, y aún así no pudo inscribir a Koundé. Y el Betis son conscientes de que la Liga no va a levantar la mano. La Liga ha levantado la mano estos dos últimos años por el tema COVID. Este año, quien no tenga cubierto el límite salarial, que lo tenga sobrepasado, pues lamentablemente no va a poder inscribir. Yo confío, espero y ansío de que en el Betis se pongan las pilas y trabajen en esto, porque si no, el bochorno va a ser cuanto menos épico, ¿eh? Bea, ¿qué significa que no se inscribiese Luis Felipe ayer? Hombre, pues la verdad que todo el mundo tenía como la esperanza, ¿no?, de que llegara algo, una palanca, algo que, como el Betis además jugaba el lunes y era el último partido. De hecho, el Elche a uno de los jugadores lo inscribió el mismo lunes. Yo el lunes estuve actualizando la página de la Liga, pero evidentemente si no llegaba oferta o nada, no se podía inscribir. Es verdad que en el caso de Luis Felipe, pues es una faena, porque sabemos que aunque le inscriban, el primer partido una vez esté inscrito se lo va a perder. Entonces va a haber que esperar otro partido más para poder ver al ítalo brasileño. No sé, la verdad que la situación del Betis ya sabemos todos que es mala. Sabemos lo que hay, sabemos que la Liga pues no va a levantar tampoco el brazo, como comenta Tintero. Yo pienso igual que él, y lo que yo sé es eso, que el Betis ha intentado apurar al máximo. Al final el bloque del año pasado se mantiene, que es lo importante, no ha habido cambios grandes ni nada.
Entonces la idea del Betis yo creo que es intentar apurar hasta el final del mercado, cuando los equipos le entren las prisas por fichar, por no sé, por renovar, por intentar llegar a acuerdos con equipos, esperar hasta ahí para ver si puede rascar algo o, en el caso de que tenga que ser, pues activar las famosas palancas, que es lo que se quiere evitar, aunque en el caso del Betis son palancas que no tienen tampoco un riesgo excesivo, dada como es la afición del Betis, que siempre responde a la campaña de abonados. Pero claro, yo creo que es la última opción. Y veremos a ver, pero la verdad que es lo que dice Tintero, como no se solucione el tema y no se pueden inscribir a los jugadores, me da a mí que van a volar cabezas. Pero veremos, yo confío en que se solucione de aquí a final de mercado y que se pueda inscribir a todos, aunque cada vez tengo más dudas de que pueda llegar nadie más. Oye, nos han sugerido una encuesta y como lo han sugerido, se han gastado su gambits, creo que se llaman aquí, nos han sugerido una encuesta que ya está puesta y es ¿cómo cumplimos el límite salarial? ¿Activamos palanca o vendemos jugadores top? ¿Vale? Pues ya la tenéis la encuesta ahí puesta. Y, oye, mira, y dice el bueno de Juan Pablo de Bujalance, se le bochó, no es que Tebas esté desahuciando la Liga Española y más aún a los equipos que quieren subir. Los ingleses mientras se rinden nosotros con las limosnas. En parte de acuerdo, Juan Pablo, en parte recordar que Tebas está ahí porque lo vota el Betis, lo vota el Getafe, lo vota el Eibar, lo vota el Sevilla, lo vota el Atlético. Creo que los únicos que no lo votan son Atleti y... El Eibar creo que lo han nombrado, que creo que no lo vota. Atleti, Osasuna y Real Madrid, creo. O sea que, ¿de quién es culpa? ¿Del que está o del que lo pone? Ya. Raúl, hombre, evidentemente hay preocupación, ¿no? Hay preocupación porque... Además también yo me pongo en la piel del futbolista que acabo de fichar por el Betis, Luis Felipe, por ejemplo, que ve que no se puede inscribir, o Luis Enrique, que seguro ambos tenían ofertas importantes, de equipos importantes, y además se rumorea, o se ha comentado estos días, que incluso Luis Felipe se ha tenido que rebajar la ficha, que será o será, ¿vale?, para poder ser inscrito. Entonces, ¿qué debe estar pasando por la cabeza de los fichajes? Ya no te pregunto ya ni por Joaquín o por Guardado, que Joaquín, por ejemplo, ya ayer le decía a Tintero, es que Joaquín tiene los partidos justitos para conseguir el récord, que es por lo que se ha quedado Joaquín este año, me imagino, para ser el futbolista con más partidos en primera. Creo que son 26 los que tienes que jugar, aunque sean 30 segundos. Si ya no está inscrito, ya se ha perdido el primero, ponte que alguno se va a perder seguro por problemas físicos, por lo que sea. No sé, ¿tú crees que hay un poco de malestar como se ha rumoreado en el vestuario? Hombre, malestar tiene que haberlo. Lo que también es cierto que ellos conocerán de primera mano mucho mejor el asunto y tendrán mucha más información que la que tenemos nosotros. Evidentemente, ellos seguramente no esperaban esa situación, pero yo creo que es que la planificación del Betis pasaba por una venta de uno de sus mejores jugadores por un dinero importante y no ha llegado, y creo que ese es el agujero que tiene en la planificación y lo que ha provocado que no se pueda desarrollar como el Betis hubiera querido, ¿no? Lo que pasa que yo no sé, a ver si alguien de los que nos está viendo o ustedes sabéis, yo no comprendo cómo, si dicen que Bartra libera 7 millones y medio de masa salarial entre una cosa a otra, lo que se debe la venta y lo de la moto. O sea, ¿cómo esa cantidad de dinero no te da ni siquiera para inscribir a un jugador? ¿Y cuánto dinero hará falta entonces? Ya no solo para inscribir a uno, sino para inscribir a los 6, 7 o los que sean. Entonces, esa es la duda y la preocupación que eso yo tengo. No, entonces. Eso nos lo comentó Manu P. Carrasco, se llamaba, ¿no? Manu Carrasco. Manu Carrasco, el chaval este que vino, que desgranó los números del Betis de deuda, se nos llamó agorero. Y además que el chaval vino con números que son públicos, que están ahí para consultarlo, y se dijo que es que el Betis ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades salariales desde hace 2 años hacia aquí, que ha podido subsistir por el tema de que la Liga, por el COVID, ha levantado la mano. Y ojito, que es obligatorio, ¿eh? Obligatorio entrar este año en Europa. Como no entremos en Europa, sí que se va a ver un expolio en la plantilla, ¿eh? Sí, pero yo no entiendo, porque además es que, vamos a ver, si las palancas estas famosas ahora, como bien ha dicho Bea, es por el tema de abono y la venta de entrada, yo no entiendo por qué no lo han activado, ya no ahora, sino hace 2 semanas. El aficionado Betis y la afición del Betis no ha fallado cuando estaba en segunda, no va a fallar ahora que esté el equipo bien. O sea,
Si es esa la palanca, es una apuesta sin riesgo, Sí, es quiero esa, porque, decirte. vamos, porque el mismo Ángel Aro lo comentó en las presentaciones de Luis Enrique, Luis Felipe, en las que se los preguntó por esta situación y comentó que las dos primeras opciones eran abonos y ticketing, y yo entiendo, elegidas por el consejo porque saben que son entradas de dinero fijas. Y de hecho, Claro. ahora te pones a pensar y entiendes esa promoción tan agresiva o esa publicidad tan agresiva por el tema del soibético. Son 35 € por cada soibético, y yo sé que a la gente no le gusta el tema de promociones, pero promociones va a haber en todos los partidos. Obviamente no te van a poner un Betis Barça, un Betis Sevilla, un Betis Atlético y un Betis Madrid por 20 €, pero te lo van a poner por 50 o 60. ¿Por qué? Porque al final tienes que hacer cuenta. Dices, bueno, ¿qué me conviene? ¿Poner entradas a 20 € y vender 5.000 entradas, o poner entradas a 10, a 100 € y vender 1.000? Es que el Betis necesita dinero a expuertas. Pero es algo que vamos a tener siempre cubierto, o sea, que no entiendo la Sí. preocupación. Eso es lo que a mí me escama, Raúl. El por qué esa preocupación en las palancas. No lo sé, es que como, vamos a ver, yo lo que no entiendo tampoco, bueno, sí lo entiendo, si ustedes salen cuando el equipo va bien, cuando gana derbi, cuando gana, señores, alguien, no necesitamos que se enteren todo el mundo de lo que hace falta y no hace falta, pero yo creo que con la corriente de nerviosismo, sobre todo que hay en redes sociales, alguien debería decir, oye, mira, pues tenemos este plan, vamos a esperar hasta el día 20 y tal, yo qué sé, algo, ¿no? ¿No creéis que necesitamos todos una Sí, sí, explicación, sí. sobre todo para no Yo volvernos locos, vamos? estoy convencido. A ver, yo no necesito que me den cuentas minuciosamente Claro. del estado económico, ¿no? Pero que salga Antonio Cordón con Ángel Aro Sí. o con José María López Catalán. Diga, bueno, la situación es la que es, la que todos sabéis. La hoja de ruta estaba marcada, y a mí no me cabe duda de que esperaban que dijeran la hoja de ruta estaba marcada porque llegasen ofertas mayores de las que han llegado por X jugadores que no han llegado. Y a partir de ahora, pues ya estamos sopesando seriamente que si en los próximos o en la próxima semana no hacemos una venta o varias ventas que nos ayuden a superar la situación, el activar palanca. ¿Qué pasa? Que lo ha dicho lo ves 980. Creo que la liga no ve factible la palanca. Tal que así, para que un club, no el Betis, para que un club active una palanca, esa palanca, ese movimiento tiene que venir previamente aprobado por la liga. O sea, que el Betis no puede llegar y decir, venga, activo la palanca de los abonos y de los tickets y para adelante. No, no. El Betis le tiene que presentar a la liga el proyecto que el que te vaya a soltar la leña te haya presentado. Si la liga te dice, no, no, yo eso no lo veo viable, yo eso no te lo voy a aceptar. El Betis se tiene que comer la palanca y buscarte a otro que te vaya a soltar la leña y volverle a presentar a la liga ese proyecto. Que sí, que es muy fácil. Si es que esto al final es lo que nos pasa siempre, que en España hay 40 millones de entrenadores, 40 millones de médicos, 40 millones de asesores económicos. Y nosotros nos creemos que lo mismo, activar unas palancas, escoger, decir, venga que sí, pum, al banco, 100 millones, pum, pam. Y yo entiendo que eso tiene su proceso, pero que sí es verdad que no estaría de más que alguien diera una información así relativa, general. Claro. Es que yo creo que no hay nadie que sepa realmente cómo funciona eso, por qué con 7 millones y medio, como decía Raúl, no da Claro. para escribir. Es que nadie sabe, creo que nadie sabe al 100%, ni al 70%, me aventuro a decir, cómo funciona lo de los límites salariales y demás. Pero bueno. Eso es, exacto. No sé. Bueno, creo que el tema Luis Felipe y los inscritos no da para mucho más. ¿Os parece si, como solo 11:15, ya vamos a un poquito de Arcadia, ¿no? Dale Y caña. vamos a ir cogiendo ya la recta final del programa. Venga, pues darme un segundito. Vamos con la Arcadia. 633 97 31 10. Os lo recuerdo. ¿Vale? Aquí la tenemos, la Arcadia. Venga, pues vamos a pillar alguno. Ya se me ha ido para acá. Escríbeme. Ah, por cierto, me comentan que los capitanes no, pero que Fekir seguro. Que Fekir está entre los cuatro capitanes seguro. Vale. Yo creo que son Joaquín Guardado, Canales y Fekir, Sí, yo pero... tenía la duda de si era Fekir o era otro, pero bueno, venga, vamos con el primero, que creo que es de mi gran amigo. No se oye. A ver si es porque tiene Sí, silenciada lo he la pensado. pestaña.
Activar sonido, ahora sí. Venga, vamos con el primer audio. Buenas noches, mis estimados Comegamba. Les habla Rigoberto Escobar desde Chile. Ya. Ya. Bueno, primero que nada, felicitarlos por su gran programa y me entretengo bastante escuchando hoy a todos los contertulios. Y bueno, contento también por el triunfo del Betis. Jugó muy bien el equipo. Se ve que Pellegrini... Y yo, perdonadme, ¿no es ahora mismo Pellegrini en rueda de prensa? Mira, dale pa... Mira, verá. Contento por el triunfo del equipo. Mira, verá, verá. Contento también por el triunfo del Betis. Jugó muy bien el equipo. Y es Pellegrini. Se ve que Pellegrini hizo que los jugadores se abstrayeran de todos los problemas externos que hay. Y se vio que incluso se puede decir que no se notó que hubiese habido una pretemporada de por medio. Ya, muy contento, me gustó el partido, pude verlo. Así que arriba Betis, no, y una vez más saludo a todos ustedes. Y disculpen si me paso algunos segundos en el audio. Desde Chile, Rigoberto Escobar. Grande, me encantan tus despedidas, Rigoberto Pellegrini, ahí lo tiene. Yo es la única persona que conozco que firma los audios. Sí, sí, sí. Desde Chile, Rigoberto Escobar. Yo me lo imagino con el micro, ¿verdad? Desde Chile, Rigoberto Escobar para los Comegambas. Enviado especial. Rigoberto, un día vamos a hacer un programa contigo, te lo prometo. Maravilloso. Venga, vamos con otra audio. Buenas noches, Comegambas. Contento, menos mal que han ganado nuestro Betis, porque si no hubiese ganado ayer, las cosas hubiesen sido distintas, me parece a mí, seguramente. Pero bueno, cierto, es verdad que ganamos, es verdad que el Elche tiene menos peligro con Pescadito Blanco porque no hizo nada, ¿verdad? Era un opositando ya para segunda. Quitando eso y todo, ahora hemos vendido a Bartra y he leído ya por Twitter que para la próxima jornada contra el Mallorca no va a haber inscripciones. No lo entiendo, y por parte del club tampoco salen a decir nada. No, ahí la directiva cada vez lo hace peor y aquí tendremos que seguir mamando y tendremos que estar pidiendo que a los jugadores de más. O de más no, que están cobrando cojones, pero ustedes me entendéis. Nos preguntan si es Gonzalo de la Isla, pues no es Gonzalo de la Isla, no. Oye, Rigoberto, escúchame. Mira, espérate. Aquí. Tiene una legión Rigoberto, de fans en el chat. Te estás convirtiendo en el ídolo de todos los Comegambas. Tienes el chat ahora mismo de aquí de Twitch. Yo sé que tú nos ves por YouTube y que tú eres el primero siempre en escribir. Tienes aquí una legión de seguidores. Mira, grande Rigoberto, grande Chile. Parece el profe. Qué bien habla el primo de Rubén Cousilla. Ojo, que te han dicho que eres el primo de Rubén Cousilla. Rigoberto, que entrena el Betis Deportivo, que lo pone en segunda. Ojo, Rigoberto, que tienes aquí una legión de fan, ¿eh? Grande nuestro amigo chileno. Oye, de verdad. Mira, me pregunta el Palomar 8, dice, Tintero, ¿qué haces ahora sin campaña de abonado? Sigo respondiendo dudas. De otras cosas, pero sigo respondiendo dudas. Ojo, que ya en 15 días empieza a responder dudas de la campaña de abonado del año que viene, ¿eh? En 15 o 20 días. Peña Rigoberto, nos dicen por aquí. Venga, para el próximo programa vamos a intentar hacer algo. Si seguimos en obra, hago alguna cosita para ti, Rigoberto. El bueno de Juan Pedro, de Juan Pablo Ujalance, fiel donde los haya, nos pregunta a Tintero que si Villegas siempre está de vacaciones. Sí, aquí parece que lo único que no estamos de vacaciones somos Raúl, tú y yo. Bueno, Raúl ha estado también unos días perdido, ¿eh? Pero sí, sí. Cuatro días, hombre. El bueno de Villegas está por tierras onubenses y portuguesas, hasta le hemos dado unos días libres, ya no muchos más. Porque también nos tocará a Norbe y a mí descansar, pero sí, sí. Está de vacaciones el Raikkonen de la calle Pureza. Señores, vamos con otro audio, venga. ¿Villegas ha fichado también por B-Soccer? No. Buenas noches, Bético. Una pregunta para Norbe. Norbe, ¿tú te acuerdas cuando trabajaba? ¡Ojo, ojo! Espérate, porque yo estos audios no los he escuchado. Sí. No, dale. No, dale, si lo voy a poner, lo voy a poner, pero quiero aclarar por si, para que esto no está preparado, que yo los audios no los he escuchado ninguno, que es cosa de Tintero, que es el que los filtra. Así que empiezo, venga. Para Norbe. Norbe, ¿tú te acuerdas cuando trabajaba en la noche? Yo no me acuerdo qué era. Con fotos, con flyers, hace muchos años. Norbe putero. Norbeti. Esto lo ve mi hijo, Tintero. Ahora no pasa nada.
No se lo ponga a este programa. Ha dicho Norbe puntero, que tú lo escuches bien. Norbe puntero. Yo Hugo. he trabajado la noche muchísimos años en Luisiana, que ya no existe. He trabajado en Bilindo durante muchos años. En Bávara, en Sevilla Este, que tampoco existe ya. Y. Canal Play, Bilindo. La portaleta aparcada en la salida del Carrefour. Y nada, pues eso, trabajaba relaciones públicas con flyer, correcto, y también he estado haciendo fotos de estos de agentes de la noche, también estuve haciendo fotos y demás. Con mi gran amigo Alberto, un besito, Bético de Pro. Venga, vamos con otro más y creo que es el último. No, tienes todo. Buenas noches, Comegambas. Soy Asdrians en el chat. A mí me tiene que aclarar una duda. Vamos a ver, sobre el límite salarial. Si el año pasado ya se estuvo, bueno, el año pasado, a final de la temporada ya se estuvo renovando a varios jugadores, que se le ampliaba el contrato con el mismo sueldo para mejorar el límite salarial, caso Borja Iglesias, Guardado y Fekir, creo. Y se supone que tenemos los mismos jugadores, queremos inscribir más o menos los mismos jugadores porque se han ido Joel, Tello, Bartra. Porque el año pasado podíamos inscribir a todos y este año no podemos inscribir a casi nadie. O sea, ¿qué ha cambiado de un año para otro? ¿El límite salarial ha bajado tanto en el Betis? ¿Cuál es el problema, tío? No lo entiendo. Venga, explícaselo, auditero. No, ya lo hemos explicado, que se han pegado dos años sobrepasadísimos. De hecho, mira, se lo digo a este Comegamba y se lo digo también a... lo está diciendo por el chat, Gordillo 1234, que nos está preguntando que dónde se mira la masa salarial del Betis y en cuánto estamos sobrepasados. Pues les recomiendo que busquen en nuestro canal de Twitch, que nunca borramos vídeos, que recordar a la gente que Twitch a los 30-31 días borran los vídeos de más de ese tiempo, que busquen la entrevista que le hicimos al bueno de Manu Carrasco. La tiene en YouTube. Si por un casual hubieran pasado los 30 días de Twitch, tienen absolutamente todos los programas y todos los vídeos que hacemos colgados en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y también aprovecho para un tema que se está moviendo por el chat, que creo que lo ha dicho mi tocayo al PRI o algo así, unas declaraciones de Juan Bustos en las que ayer se acordó en directo tras el partido de los béticos o de los aficionados que querían. Dijo algo como que había aficionados que estaban esperando que el Betis perdiera, que yo lo pienso igual que él, pero sí es verdad, como yo lo he dicho otras veces, que siendo un trabajador del Betis, siendo, ya no me refiero a Juan Bustos, ya generalizo, si tú eres parte del Betis, tú representas al Betis y según qué opiniones no las puedes dar. Otra cosa es que fuera verdad lo que dijo. Que yo lo pienso igual, ¿eh? Vamos. Perdón, que se ha metido un audio aquí del amigo. Oye, pero sí, prosigamos. Puedo poner. Puedo poner el audio en vez del vídeo, ¿no? Aquí explica Fouto lo de por qué va uno líder, otro segundo y otro tercero en la primera jornada. Dura un minuto. ¿Lo pongo? Dale. Dale, dale. Ah, vale, venga. Con los 5 balonazos de la primera jornada. Esto no es, perdón. Esto no era. A ver, bueno, pues sigue por el Arcadia, hombre. Venga, o sea, que tú tienes ganas de que yo ponga. Venga, vámonos. ¿Australia es verde y blanca o es? Quédate que tenéis. Muchas gracias. Y viva el Betis. Qué partidazo, Dios mío. Cómo disfruté de la. Vaya la que estás montando. Ponme otra vez el audio de. Voy, perdón. De Australia, hombre. A ver, deja foto para otro Australia día. Australia es verde y blanca. Coño, me parece que va a la comisión. Qué arte tenéis, muchas gracias. Y viva el Betis, qué partidazo, Dios mío, cómo disfruté el otro día. El otro día parece que fue hace 6 días. A ver, venga, otro más. Vamos terminando, ¿no? Sí. Buenas, soy Juan Cajizu de Twitter. Voy a mandar el primer mensaje serio, hombre. Tengo una duda desde la charla que vino el economista, este chaval que habéis mencionado antes, se me ha ido el nombre ahora mismo. Estuve repasando el programa porque él dijo que al entrar en pérdidas ya directamente en esta temporada, el Betis tenía la regla 1-4 como, digamos, como castigo por haber entrado en negativo. Eso es así porque se rumorea también por las redes que el Betis puede ponerse a cero y entonces podría usar la regla 1-1. Y yo claro. Entendí de Carrasco era, ¿no? Sí. Que no era así. A ver si ustedes podéis echarle un poquito de luz al asunto. Correcto. Un abrazo, come gamba. Cuando tú te pones, el Betis está ahora mismo con el cuarto, con el 1-4, está porque está con el límite salarial sobrepasado. En el momento que el Betis se ponga
a cero, para que nos entendamos, es decir, que equilibre el límite salarial, el Betis puede utilizar el total del dinero que ingrese por venta, por lo que sea, lo podría utilizar íntegro. Es decir, todo aquel equipo, que esté con el límite sobrepasado, se tiene que acoger a la regla del 1-4, el equipo que esté al día, a la regla del 1-1. Por eso equipos como el Getafe, por ejemplo, pues está formando buenos equipos y está gastándose el dinero, que incluso ahora creo que iba por Sadik. Así que esperemos haber aclarado tu duda porque te veo muy sencillita. Hola, que me come gamba. Soy el Gabri. Desde el curro. No me queda otra. Yo quería hacer una pregunta a los que estáis hoy en la tertulia. ¿Cuál es el partido que más os marcó? O sea, a mí me refiero en plan de los primeros los que fuisteis al estadio. ¿Cuál fue el que más os marcó? Ninguno nuevo, por favor, todos antiguos, de cuando erais pequeño y demás. Un saludo. Vale, empezamos de abajo para arriba. Vale. Venga, Bea. A ver, pues yo, si tengo que decir, en el campo del Athletic, un partido que el Betis, además fue en el antiguo San Mamés, el último partido que jugó el Betis en el antiguo San Mamés, no sé si era 2012 o 2013, que el Betis se puso ganando 0-3, 4-4. Nos empataron a 3 y el Betis acabó ganando 3-5 ese partido. Ahí estuve yo. Ese en el San Mamés, es que el Villamarín yo he ido muy muy pequeña, pero me acuerdo uno que metió a Alfonso un gol que casi se lesiona, que se quedó en el suelo tirado, pero vete tú a saber, igual tenía yo 8 o 9 años, me acuerdo a medias. Ese y uno que nos metió Torres con el Atlético Madrid, un gol sí, como medio volando de... Sí, de ese partido, de amarillo, acuerdo, pero... el Atlético. Eso es, pero era muy pequeña, que luego ya me vine aquí al norte. Pero en el norte de San Mamés ese, porque aquí el Betis la verdad que ha ganado poco. Después de ese 3-5 hubo un 4-4 también, que fue muy similar, que empezó el Betis ganando 0-3, se puso 4-3 el Atleti y al final empatamos el partido 4. O sea que allí hubo una época que había unos partidos que... Que ríete tú de los Barça Atléticos de la época. Ese fue antes, hombre. Ese fue con Serra y Oliveira. El con 4-4, Oliveira, claro. No, pero lo que dice Bea fue después, hombre. Vale, ese fue después. Bueno, sí, fue después en 2012, 2013, sí, creo sí, yo. El de Serra y Oliveira sería 2007. 2000, sí, 2007 tenía que ser. O sea, 2006 como mucho. Vale, Tintero. Pues Tintero va a decir su primer partido en el Benito Villamarín. No recuerdo si fue un domingo de resurrección o un domingo de feria. Sí recuerdo que me llevó mi padre a mí y a un vecino mío. Y fue un Betis 2, Real Racing de Santander 2. No recuerdo los goleadores. Por el año creo que tendrían que estar los Alessi, Josete, Márquez. O sea, que hace. Raúl. Yo lo tengo claro porque además... Si no fue el primero, fue el segundo o tercer partido desde que yo era socio, que fue cuando nos desterraron a Huelva al Colombino. El golazo de Varela. Eso es, 3-0 con ese espectacular de, creo que uno Joaquín y otro Varela o algo por así. Entonces eso me marcó a mí, la verdad. Qué gol de Varela, tío. Qué gol de Varela. El que no lo haya visto, que no creo que haya nadie que no lo haya visto, que ponga gol de Varela al Barça. Que fue espectacular. Yo tengo un recuerdo, yo no me acuerdo el primer partido, lo digo de verdad, no me acuerdo el primer partido que fui, pero sí que tengo un recuerdo de un derbi que ganamos 2-1, que marcó Sabas al final. Yo es que soy mucho más viejo que vosotros. Y es que tengo el gol grabado aquí de Juanito Sabas, tremendo, tremendo. Y ese es uno de los primeros que me marcó. Y después, bueno, había mucho, pero yo creo que me quedaría con ese. El primero, si no me equivoco, voy a meter la pata ahora, fue de Kowalczyk, si no me equivoco. Ahí está, 11 de junio de 2005, Sabas, ratoncito Sabas, correcto. Grande con el 15, camiseta Umbro, correcto, tal cual. Norbe, ¿has visto jugar a Pelé? Roberto, tú es que eres muy joven, tío, te voy a respetar porque eres muy joven, eres un chaval que todavía te voy a banear, tío. Nada, broma. Tintero, ¿tenemos algún audio más? No, pues venga, la última pregunta, muy breve y nos vamos. Estoy buscando los goles de ese Barcelona que fue Varela, Joaquín y me falta un tercero, pero no lo veo. Oye, recordad. Y yo también vi a Cucleta. Que es oficial que Capi se hace cargo del Betis C, ¿vea? Sí, del Betis C. Ha cogido Capi el Betis C como entrenador. Correcto. Bueno, vamos a ver. Ayer estuvo en Condazón, ¿no? Condazón, uh-huh. Vale.
No hay más audio, ¿no, Tintero? Mira, pues último tema. Quiero que esto me respondáis muy rápido y nos vamos, ¿vale? Porque ha salido hoy un... No deja de ser un rumor. La posible... En Canal Sur creo que ha sido que el Betis estaría planteándose la posibilidad de vender a Fekir o a Canales. Espérate, ¿verdad? Que me lo está diciendo Rafa. Si tienes un audio más, que te lo envié. A ver. Vamos a ver. Sí. Al final, vea, le hemos dicho que no. Y vea, se... A ver, aquí. Era el de las 7:46. Ah, 7:46. No. Espérate, te lo voy a enviar desde el mío. La 7:46 es de Rigoberto. Por eso, pero espérate. Pero rápido, ¿eh? ¡Que sí! ¡Que voy! Me da prisa que me agobio. Ahí lo lleva. Ese no soy yo, guarro. Pero eso se te pasa porque eres la de feo. Me la has mandado tú, ¿no? A ver, sí. Venga. Amba grande, de verdad, como el señor Tintero, como Zudicato y el amigo Pepe Luchi, emitiendo desde la punta del Fado Chipiano, los quiero mucho, los comigambas del mejor programa del mundo. Ahí está el tío, este es el de Cofrade, ¿no? A la calle. Ese, a ver, ahí está. Amba grande, de verdad, como el señor Tintero, como Zudicato y el amigo Pepe Luchi, emitiendo desde la punta del Fado Chipiano, los quiero mucho, los comigambas del mejor programa del mundo. Qué grande. Oye, que no es un fake, es el de verdad. Sí, ¿eh? Sí, que es el de Cofrades a la calle. Es el de Cofrades a la calle. Y darle las gracias a Rafa Betis 1907, miembro de la Curva Cementerio, que es el que lo ha hecho posible. Es el con el que te mandas besitos siempre por aquí, por el chat. Efectivamente, es mi amor platónico del Villamarín. Son los míos, de nadie más. Muy rápido, un sí o un no, si os lo creéis, si no lo creéis. Tintero, ¿las ventas de Canales o Fekir que han comentado en Canal Sur? No. Inviable, ¿no? No. Inviable. Ya creo que comentó... No me acuerdo qué noticia dio Canal Sur, que también fue un boleón gordo. Nada. Yo creo que, aunque bueno, sí es verdad que es lo que nos ha dicho Villegas, que nadie es intransferible, pero yo creo que vender a uno de estos dos sería muy, muy gordo, ¿eh? Raúl ya está respondiendo con la cabeza. ¿Crees que puede ser viable? El mute, Raúl. Raúl, el mute. El micro de mi vida. Decía que se den de historia de vender a tu mejor jugador el último día por una miseria, porque el que va a venir a comprar sabe que estás en la miseria, que activen la palanquita de los abonos de entrada, de lo que sea, que los béticos nunca fallamos. A ver cuándo se enteran. Vea. No, yo creo que tampoco, salvo que llegue una oferta de 50, 60 millones mínimo. Vamos, Fekir y Canales no se mueven del Betis, los dos están bien en el Betis, son parte importante del Betis. Y vamos, es que yo creo que, como dice Tintero, es un boleón gordo. A ver, es que ahora también, como en la situación en la que está, pues evidentemente tiras la volea y dices, oye, que igual Fekir o Canales se van, claro, igual viene un equipo inglés, un equipo de la Premier, un equipo, el PSG, igual te viene, te dice, toma, 60 millones por Fekir, ¿y qué va a hacer el Betis? Pero vamos, que a día de hoy no, los dos son piezas importantes del equipo y ni han llegado ofertas que convenzan al Betis, ni el Betis se plantea venderlos, así que no, yo creo que no tiene mucha credibilidad a día de hoy. No, igual mucho... el día 31 de agosto puede llegar alguna oferta de estas, pero yo no creo que el Betis haga un Valencia como hizo con Parejo y Coquelán cuando tuvo que venderlos. Yo no creo que pase eso, y creo que, como dice Raúl, antes de que pase eso y activar alguna palanca, o Aro y Catalán ya tendrán algo pensado para evitar una marcha en el último día de dos jugadores clave, vamos. Señores, nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Tintero Beriblanco, a Raúl, a Bea Hernández. Gracias, por supuesto, a las personas que casi en un número cercano a los 300 habéis estado hoy. Os voy a dejar con Miguel Ángel Román. Ya sabéis, el mejor narrador de posiblemente actualmente de España. Nada más que tenéis que entrar. Viva el Betis, viva los comegambas. Si os tenéis que ir a dormir, a comer, os vais. Si os queréis quedar, os quedáis. Pero por favor, viva el Betis, viva los comegambas. Lo ponéis en el chat de Miguel Ángel Román, ¿vale? Señores, muchas gracias y... ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Oye, muchas gracias a los que se han suscrito a última hora, que era Silverado de las Marismas, me encanta el nick, Silverado de las Marismas, y Javi Mucho Betis. Muchísimas gracias por la suscripción. Come gambas a todos. Buenas noches. ¡Viva el Betis! Nos vemos esta semana. Buenas noches. ¡Viva el Betis! ¡Buenas noches!